Estamos iniciando un nuevo Compartiendo y en un lugar suntuoso como es el Savoy Hotel. ¿Cómo le va, Valeria? ¿Preparada para comenzar este programa? Más que preparada, con mucha información para el día de hoy. Así es, bueno, y simplemente como siempre decimos, espero que estén compartiendo con nosotros y disfrutando, porque las notas de hoy tienen un acompañamiento muy especial en un lugar tan suntuoso como el Savoy Hotel. ¿Nos acompañan? Hoy en Compartiendo, una entrevista con Roberto Giacobone, gerente general de Eves Turismo, la agencia de viajes más antigua de Argentina. Además, una nota con Fernando Larreategui de Rutel Viajes, para hablar de los centros de esquí más importantes de Europa y América. Hoy, Teleaire nos lleva a recorrer Ecuador en un paseo desde Guayaquil hasta la isla de Santa Cruz, la segunda más grande del archipiélago de las Islas Galápagos. También estuvimos con Felipe Marzullo, de Discover the World, hablando sobre las navieras que posee la empresa y qué planes tienen para la temporada 2015. Quédate con nosotros para compartir los premios que tenemos para vos. Date una vuelta. Continuamos en Compartiendo y en esta oportunidad vamos a conocer Eves, un tour operador, el más antiguo del mercado del turismo. Y estamos aquí con Roberto Giacobone, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tour operador más antiguo, pero quizás algún despistado no lo conoce. Contanos qué es Eves. Eves es, efectivamente, como bien decías, el tour operador más antiguo que hay en este momento en Argentina. Nuestro legajo es el 0005 y actualmente vamos por el legajo 16.500 aproximadamente. Así que bueno, ni más ni menos que 86 años de trayectoria en un mercado muy particular, el mercado turístico, donde hoy por hoy hay muchos nuevos jugadores. Así que esto que estoy mencionando considero que es un valor, que es algo fundamental a la hora de elegir un operador o en apoyarse en algún operador. El tener para una pyme 86 años de trayectoria en la Argentina no es un dato menor. Nosotros somos una mayorista y también tenemos un canal minoritario, un canal al público. Así nació la compañía muchísimas décadas atrás, cuando ni siquiera todavía existía la diferenciación entre un mayorista y un minorista. Y hoy por hoy seguimos manejándonos de esa manera, con muy buenos resultados. De hecho, nuestro canal minorista se alimenta de nuestra mayorista, lo cual le permite tener una variedad de productos manejados directamente por nosotros, lo cual también entendemos que es un valor agregado. Así que tenemos un salón, nosotros estamos ubicados en Tucumán y Maipú desde hace ya muchas décadas. Ahí es donde está el salón de atención al público, ahí es donde pueden acercarse por cualquier consulta o cualquier viaje que quieran organizar. Y de la misma manera tenemos una cantidad de agencias, principalmente del interior, que se manejan con nosotros. Así que bueno, en definitiva esa es nuestra estructura. Históricamente Eves o en el mercado Eves se asocia con destinos de Caribe, ese es nuestro fuerte, eso es lo que habitualmente, históricamente hemos comercializado, pero ya en el último año estamos tratando de ampliar nuestros destinos y las opciones de nuestro portafolio, razón por la cual nuestra aspiración es ser un operador mayorista multidestino y en esa dirección estamos yendo. Hemos incorporado acuerdos con operadores europeos como para poder tener operación propia de productos de Europa, de la misma manera que comercializamos trenes también directamente. El producto Argentina es otro producto que hemos incorporado, porque si bien todos estos destinos los vendíamos a través de nuestro salón, a través de nuestro canal minorista, nuestra parte de tour operador estaba limitada a destinos de Caribe, así que ahora lo estamos ampliando y con buenos resultados, afortunadamente. Eso te quería preguntar, ¿cómo está el mercado argentino, no? Con todos los destinos que ustedes ofrecen. Nos encontramos, yo estoy hace un año en la compañía y realmente me encontré con un año muy desafiante. La coyuntura no es la más apropiada. Resulta para nosotros en un montón de oportunidades esto, siendo que es un año muy tranquilo y muy desafiante, nos ha permitido introducir una serie de cambios y de mejoras en nuestros procesos, de ampliar nuestros destinos, de incorporar tecnología y de capacitar a nuestro personal. Si hubiese sido un año de ritmo normal o los habituales años a los que estamos acostumbrados, seguramente no hubiésemos podido hacer lo que estamos haciendo. Así que nos ha permitido esta coyuntura particular poder desarrollar muchas cosas en la agencia.
Bien, ¿y cuál es el destino que principalmente elige hoy en día el argentino para hacer su viaje, no? Principalmente México, República Dominicana y Cuba, esos son los destinos que mayor demanda tenemos, aunque a partir de haber trabajado o empezado a trabajar Argentina, bueno, pues también ha sido un destino que hemos tenido muy buena respuesta. Evidentemente mucha gente está optando o está eligiendo viajar dentro del país, así que me parece un nicho muy interesante como para tener en cuenta. Bueno, Roberto, ¿alguna página o algún contacto para que la gente ya pueda ir chusmeando? Cómo no, nuestra página es www.eves.com.ar. Y nuestro Facebook también. Excelente. ¿Algo que quieras agregar? No, simplemente agradecer el espacio, agradecer el tiempo y el trabajo que se toman en difundir nuestro rubro. Muchas gracias. No, gracias a vos por acercarte. Y nosotros seguimos como siempre con ustedes, con más Compartiendo. Queremos hablarte a vos que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros. Línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, motos, bicicletas, turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingos, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Siempre de temporada. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda San José de Hachal? Participás por 2 entradas para disfrutar de un tradicional show en Piazzolla Tango, una noche increíble en Park Silver Obelisco Hotel, un estuche del excelente vino San Huberto. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Seguimos en Compartiendo, en este caso con Fernando Larretegui de Rutel Viajes, quien nos va a comentar un poco de qué se trata, así que le damos la bienvenida a Fernando. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, les voy a comentar un poco a qué se dedica Rutel Viajes. Somos una agencia de viajes con alguna antigüedad en el mercado. Estamos en el mercado desde el año 1988, y hay algunos años más de experiencia, pero no como Rutel Viajes oficialmente. Somos una agencia de viajes normal, aunque tenemos una muy fuerte especialidad en el esquí. Empezamos con los centros de Argentina y Chile. En realidad, para ser sincero, el primer centro que empezamos a vender fue un centro chileno que se llama Portillo, que está muy cerca de la frontera argentina. En números exactos está a 10 kilómetros de las cuevas. Bueno, después de empezar con Portillo, nos fuimos extendiendo y en este momento prácticamente vendemos todos los centros de Argentina y Chile. O sea, en Argentina vendemos de norte a sur, vendemos las leñas, del cual somos operadores oficiales. Bueno, en realidad somos operadores oficiales de todos los centros. Las Leñas tiene por ahí una ventaja, que es el centro más cercano a Buenos Aires, entonces eso por ahí
le da alguna ventaja comparativa respecto a los otros centros. En Chile hay centros de esquí que vale la pena también destacar uno por uno, y son, bueno, Portillo, por el que empezamos. Después le sigue, estos están muy cerca de Santiago, Portillo está a 150 kilómetros de Santiago, después viene a menos kilómetros de Santiago, a 40 kilómetros de Santiago, está La Parva, El Colorado y Valle Nevado, y después yendo hacia el sur está Chillán, Corralco y Temuco. Después, bueno, dimos el salto y dijimos tenemos que vender Estados Unidos porque para hacer la contratemporada, o sea, estos centros que dije los vendemos entre mayo y 30 de septiembre. Hay que marcar un poco porque la gente cree que el esquí es solo el mes de julio y no es así. El esquí en realidad en Argentina empieza el 15 de junio y termina el 30 de septiembre. Con suerte, algunas veces hay temporadas que termina el 15 de octubre. Pero bueno, eso depende un poco de la nieve, que es un tema que no manejamos nosotros. Entonces, una vez terminada la temporada nuestra, que es Argentina y Chile, pasamos a vender los centros de esquí del hemisferio norte, que son Estados Unidos, Canadá y Europa. Bueno, y en los destinos al exterior, ¿qué son los más, cuáles son los más elegidos por los argentinos? ¿Prefieren ir a Europa? ¿Prefieren ir a Estados Unidos? Bueno, está marcado ahora, en este momento, hay una tendencia a pasar a Europa. Es una tendencia. En realidad siempre lo más elegido fue Estados Unidos. Entre los más elegidos de Estados Unidos hay que destacar el estado de Colorado, que a mi entender es el estado de esquí por excelencia. Sí, Aspen es uno de los más famosos y de los más elegidos. Vive gente conocida en Aspen. De todas maneras, Vail también tiene su fama y también van personalidades o famosos del mundo van también a esquiar a Vail. Y bueno, y una duda, la gente, por ejemplo, además de esquiar, ¿qué es lo que hace de noche? ¿Cuáles son las propuestas nocturnas de estos centros de esquí? Bueno, las propuestas son variadísimas. En general, quizás la gente nos consulta a nosotros a ver qué variantes hay entre el buen esquí durante el día y qué pasa a la noche. Pero las ofertas son variadas, restaurante, discoteca, calles peatonales donde uno puede pasear y hacer compras, que siempre es divertido estar en otro país y hacer algún tipo de compra. Bueno, perfecto, completísimo. Evidentemente, Fernando, saben un montón acerca de los centros de esquí y dan ganas de viajar y conocer alguno de todos estos que has nombrado. Sin duda. Bueno, ¿alguna página o algo donde encontrarlos? Sí, es www.ski, o sea, SKI latina, routelier.com.ar, y mejor pronunciado, www.skirutel.com.ar. Bueno, te agradecemos por estar acá y por esta entrevista. Y bueno, nosotros seguimos con más compartiendo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Thank you.
En este capítulo de teleaire.com visitamos por primera vez Rusia. Nos acercamos a este gran país a través de uno de sus destinos más señoriales, San Petersburgo. Sus grandes espacios e impactante arquitectura pueden ser admirados a través del bus City Tour, bien bajando en cada una de sus paradas o contemplando sus edificios desde nuestro asiento en cualquier época del año. Una audioguía nos explica lo que vemos en cada uno de los puntos de interés del centro histórico de la ciudad. La iglesia del Salvador sobre la sangre derramada se encuentra en la orilla del canal Griboyedova y fue construida sobre el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II de Rusia. Su decoración de mosaicos da lugar a uno de los mejores ejemplos de este arte decorativo en Europa. El iconostasio, emblema de la misa ortodoxa, es una prueba de la magnificencia y riqueza de este templo. La Catedral de San Isaac es otro símbolo de la ciudad, con su cúpula de 21 metros de diámetro para cuya construcción se utilizaron 100 kilos de oro. Se puede subir hasta el tambor, desde donde contemplar todo San Petersburgo. Eso, si el clima lo permite, porque la antigua capital de los zares cuenta con una media de 23 días de sol al año. A su lado se encuentra el Lion Palace, actual hotel 5 estrellas lujo de la cadena Four Seasons, donde sentirse como un zar. Bajo tierra también se encuentran verdaderos museos, repletos de obras de arte. Cada estación de metro es testimonio del pasado soviético. La hoz y el martillo decoran una red utilizada por miles de personas cada día y que funciona con una precisión y velocidad sin igual. A 29 kilómetros del centro está el Palacio de Peterhof, allí donde cayeron los zares en la Revolución de 1917. Tiene el complejo de fuentes más grande del mundo. Se encuentra en la orilla meridional del Golfo de Finlandia y en invierno se puede asistir a un espectáculo sorprendente, el de ver el mar congelado. Dicen que para recorrer el Hermitage, que hoy reúne 5 antiguos palacios en torno a la residencia de invierno de los zares, hay que caminar 22 kilómetros. Y la inmensidad de obras que se pueden ver solo representan el 25% de la colección del museo. Sarkoyeselo es el primer destino de muchos turistas en la ciudad, aunque haya que desplazarse 24 kilómetros al sur. El Palacio de Catalina fue residencia de verano de los zares de Rusia. Entre las estancias de estilo rococó llenas de dorado, destaca la cámara de ámbar, donde todo está realizado a base de esta resina del Báltico, cuyo precio era 12 veces superior al del oro de su época. Al lado del palacio se encuentra el Museo Liceo. En esta escuela para los hijos de los nobles estudió el famoso poeta Alexander Pushkin. En el centro de San Petersburgo se puede visitar el apartamento en el que el escritor pasó sus últimos días. Ensalada, aperitivo, vermú o cena que se precie debe ser acompañada por una medida de vodka. Así cerramos esta producción de teleaire.com desde San Petersburgo, saboreando el borscht, uno de los platos tradicionales de la Rusia rural. Hola, Juan. Tenemos que hablar. No podemos seguir así. No sé qué somos, no sé dónde estás. Se nos puede venir un tsunami encima y vos no te vas a enterar, Juan. Pará.
Esta tormenta podrá derrumbar a un alerce, a un roble medio flaco, pero no a esta relación. ¿En serio? San Huberto, para los que no solo saben de vino. Bien, y continuamos en Compartiendo, y en esta oportunidad estamos con Felipe Marzulo, ejecutivo de ventas de la marca Discover the World, que nos va a contar todas las novedades que ocurren aquí en Argentina. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Compartiendo. Bueno, muchas gracias. Principalmente agradecer la invitación que nos han hecho de este espacio. Bueno, como vos decís, mi nombre es Felipe, yo trabajo en lo que es Discover. Nosotros, principalmente en la compañía, trabajamos lo que son navieras de lujo. Entre estas navieras siempre comenzamos con lo que se llama la naviera denominada Princess, que fue nuestra principal, la que nos permitió abrir el mercado en Argentina. Y en base a esas navieras empezamos a incorporar otras navieras del mismo estilo, siempre de lujo, de categoría, como Kuhner. Y este año la empresa adquirió dos nuevas marcas, que son Holland y Seaborn. Estas nuevas marcas nos permite presentar para allá la temporada 2015, es una temporada que se viene, que ya se está vendiendo, ya se está anticipando la venta del destino, que es Europa. ¿Sí? Entre Princess y Holland, Kuhner y Seaborn, las marcas mencionadas anteriormente, estamos contando con alrededor entre 13 y 15 barcos en destino. Esto nos permite presentar varios itinerarios, que estos itinerarios comprenden desde 7 hasta 21, 24, 28 noches, con distintos tipos de itinerarios por lo que es el continente europeo, viejo continente, que nos permite recorrer todo lo que es el norte de Europa, por ejemplo, toda la zona báltica, Islas Británicas, como así toda la zona mediterránea, con puertos de variables, puertos de salida como Estambul, como Venecia, Roma, Barcelona. Así que estamos ya preparando y lanzando toda la nueva temporada, que nos encuentra, de verdad, que también, aparte de estas nuevas incorporaciones, con un festejo de nuestras primeras marcas, que son Princess y Kuhner. Uh-huh. Princess el año que viene está cumpliendo 50 años ya de vida, y Kuhner 175 años. Así que la verdad es una trayectoria bastante amplia, y para todos aquellos pasajeros que escojan nuestras compañías, van a encontrar, además de los precios totalmente accesibles, mucho entretenimiento especial por estos 50 años de festejos. Por ejemplo, uno de lo que van a encontrar el pasajero arriba de los barcos es un sector de chocolates especiales, donde van a recetas de chocolate, distintos tipos de postres, o sea, van a tener chocolate como quieran, la forma que quieran, los pasajeros a bordo, como así cenas especiales y distintos tipos de eventos que tiene preparando para la sorpresa a los pasajeros una vez que están a bordo. Bueno, otro de los destinos, como por ejemplo Alaska, que también se ofrece en gran cantidad, donde somos prácticamente únicos con nuestra nueva incorporación de Holland, donde tenemos todo el servicio de crucero, y no solamente de crucero, sino también servicios terrestres brindados por ambas compañías. Entonces, donde el pasajero sinceramente va a tener un servicio de lujo y de categoría durante todo su viaje. ¿Y cuál sería el destino que eligen principalmente los argentinos? Los argentinos, bueno, tenemos un itinerario que hace 10, 15 años que se está trabajando y muy bien, que es toda la parte de Patagonia y Fiordos Chilenos, que este es un itinerario que permite a los argentinos salir del puerto de Buenos Aires y finalizar en Valparaíso, que lo tenemos recorriendo todo el sur argentino, llegando a las Malvinas, recorriendo Fiordos Chilenos, finalizando en Valparaíso, y con Holland también nos permite recorrer lo que es Antártida. Por ejemplo, tenemos dos itinerarios en enero, que llegan al continente antártico, y el pasajero va a tener un avistaje por todo ese increíble continente. Lo que más se va a destacar el año entrante van a ser estos destinos de Europa, resaltados por nuestros festejos. Excelente. Felipe, quedan muchos festejos por delante entonces. Sí, quedan muchos festejos, y un 2015 que la verdad esperamos con muchas ganas, y la verdad muy bien a lo que vamos ahora, viendo del año que viene, está muy bien encaminado. Excelente. Muchas gracias por estar en Compartiendo. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, y nosotros seguimos con ustedes, como siempre, con más Compartiendo. Desde
usted busca no está en Uruguay 349, no existe. 100.000 lámparas. Bueno, y compartiendo tiene una sorpresa, porque en realidad el festejo es a veces a principio de año, pero tiene un motivo de ser, que queremos que este 2015 arranque de fiesta, como estamos haciendo nosotros, para que todos los argentinos podamos disfrutar de una vida mejor. Así que compartiendo desde enero del 2015 para todos ustedes, por muchísima, muchísima felicidad. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. Para volver a ver este programa, ingresa a nuestra nueva página de televisión online, compartiendo.tv. Queremos hablarte a vos que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, motos, bicicletas, turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingos, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Siempre de temporada.